Tailandia. Tailandia es un país ubicado en el sudeste asiático. Es muy reconocido por sus playas, palacios reales, antiguas ruinas y grandes templos. Antes de mostrarles su capital, Bangkok, les dejamos tres cosas que deben de saber de este país. La moneda es el baht. 33,14 baht equivalen a un dólar estadounidense. Amigos, amigas, Tailandia no es un país inseguro, pero tenés que considerar que existen algunos engaños que han sucedido a turistas. Uno es el tema del tuk-tuk. El tuk-tuk es un medio de transporte súper utilizado en Bangkok, súper, no está mal, está bueno porque acelera bastante, sobre todo si es caótico por arriba. El costo reducido, lo que vos tenés que hacer es tomarlo para ir de punto a punto, o sea, decir, voy de A a B. No tomen, no hagan tours con lo que le ofrecen muchas veces a tarifas muy bajas los tuk-tuk. Vas a terminar en tiendas de venta de jade o en tiendas de venta de joyerías y la presión para que compre va a ser altísima, altísima, al punto tal que ha habido casos que a turistas los han dejado en lugares, la verdad, muy alejados y a veces no está bueno. Saben que Tailandia es una monarquía parlamentaria, o sea, hay un rey y después la gente elige a lo que sería el primer ministro. Las imágenes de los reyes lo vas a ver en todo el país. Creo que lo que más vas a ver es las imágenes de ellos. Es justo lo que están atrás mío. En este país está penado por ley hablar mal del rey y decir cualquier cosa en contra de esto. El templo de Wat Pho es uno de los templos que, para nuestra opinión, es uno de los templos más bonitos que hay aquí en Bangkok. Es un templo que forma parte dentro del complejo del Gran Palacio, pero que se visita por separado, tiene un ingreso separado. En su interior se encuentra el Buda reclinado más largo de la ciudad y también muchísimas imágenes de Buda. De hecho, hay más de 1000 Budas. Se dice que es el templo con mayor cantidad de imágenes de Buda, al punto tal también que hay una gran imagen de Buda también, pero parado, ya así en forma de iluminación. El Buda iluminado, que tiene más de 300 kilos de oro. Está lleno de chedis. Los chedis aquí es la denominación que le dan a las pagodas. Las pagodas tienen muchísima influencia china en sus azulejos y pinturas. También te vas a encontrar con otros edificios que tienen influencias hindúes. Hay muchísimo para recorrer. Es un templo budista, obviamente. Vengan con mucho, mucho tiempo. Nosotros ya hace 3 horas que estamos y la verdad que queremos seguir todo porque hay mucho detallecito para ver en todos los ingresos a los templos budistas. Como asimismo, donde se encuentran imágenes de Buda, van a ver a grandes guardianes. Estos grandes guardianes son guardianes al estilo chino. Esos guardianes lo que hacen es están custodiando, obviamente, la imagen, están custodiando a Buda desde lo conceptual. Para ingresar tenés que abonar 100 baht por persona. Dos cosas a tener en cuenta: para ingresar a donde se encuentran imágenes de Buda vas a tener que descalzarte, así que venga con calzado cómodo para sacárselo varias veces. Y por otro lado, tenés que cubrirte los hombros y las piernas también. En el caso, por ejemplo, en mi caso yo estoy con unos shorts que están muy cercanos a las rodillas, entonces nunca me dijeron nada, pero si tenés algo un poquito más elevado, tenés que cubrirlo. Si no tenés cómo cubrirlo, no te hagas problema, que aquí hay mantas para cubrirse y también hay mantas para cubrirse las piernas en el caso de que no quieran venir con pantalones largos o cualquier otra cobertura que ustedes quieran tener. Metros de largo por 15 de alto, es el Buda más grande de la ciudad y es el Buda que está reclinado, que es el Buda que ya te hemos mostrado en otros lugares del mundo, que ha encontrado la posición del Nirvana. Es el Buda que ya está en un estado más allá de lo mental, está en un estado más allá de la iluminación, es el Nirvana, acuérdense, y es así como lo va a hacer. Es enorme, no entra en las fotos. We'll be right back.
Sabes que el masaje tailandés es un masaje reconocido en todo el mundo, al punto tal que el gobierno propicia las escuelas de masajistas. Esas escuelas de masajistas se encuentran en muchos lugares, pero también se encuentran dentro de los templos. Y aquí, en el templo de Wat Pho, hay una de las escuelas y vos podés venir y hacerte masajes con un ejército de masajistas que hay de todos los estilos. Ya tenés que... de media hora, de cuerpo entero, de pies, bueno, la parte que vos quieras enfocarte. La verdad que tienen unas manos espectaculares. Yo me hice un drenaje linfático completo, fue pero un 10. La verdad que no puedo ni hablar, sí. No me sale ni la voz. Muy bueno el masaje tailandés, es un masaje de punzaciones. El tema de punzar en determinados puntos de tu cuerpo, obviamente que esos puntos hacen a la relajación y al ablandamiento corporal, todo. Pero otro dato muy, muy importante, como para que tengas idea, un masaje tailandés de media hora te sale unos $7.80. O sea, encima como es el colegio por persona, los precios son bastante accesibles y es buenísimo. Así que si se les da el presupuesto y se pueden guardar un poquitito, algunos dólares, todo, o más, los que quieran, háganselo. Muy tempranito, 8 de la mañana, nos vinimos a visitar el Gran Palacio Real de Bangkok, que también aquí dentro se encuentra el Templo del Buda de Esmeralda. Hay muchísima gente y acaba de abrir. En 1782, el rey Rama I construye uno de los templos más adorados que hay, no solo en Bangkok, sino en todo el país. En su interior se encuentra el Buda Esmeralda, que le da el nombre al templo del Buda Esmeralda. Este Buda tiene 66 centímetros de alto. 3 veces al año se realiza una ceremonia de cambio de atuendo. Se le coloca a este Buda ropa especial de acuerdo a la temporada que se avecina. Todo ese atuendo está construido en oro y joyas. El exterior es espectacular. 112 garudas, que son esto que está aquí a mi lado, que es la representación del rey del pájaro, está como protegiendo a todo este templo y está sosteniendo unas serpientes. Está todo cubierto de vidrios, colores dorados y de muchos colores. En el interior está prohibido tomar fotografías y filmar. Algo te podemos mostrar, pero muy poquito. Los guardianes demonios son estos grandes guardianes que están aquí atrás mío. Son 6 en total en todo el complejo del Gran Palacio. Estos guardianes están mirando hacia el Buda Esmeralda. Te van a llamar la atención porque son las figuras más fuertes, más grandes de todos los guardianes. Vas a ver miles de guardianes, pero estos son 6 de este tamaño. Estos 6 guardianes tienen cara de demonio porque la idea es asustar a los espíritus malignos que puedan llegar y proteger a todas las imágenes y a todos los budas que hay en el interior. El Chedi o Pagoda Siratana va a ser lo que más te va a llamar la atención por su gran tamaño. Está todo revestido en mosaicos color dorado. ¿Para qué se utiliza esta pagoda? Es para venerar todo lo que es al gran Buda. Se encuentra enfrente del Palacio Esmeralda, del Buda Esmeralda. Es impresionante. Como ya te venimos contando en muchos de nuestros videos, no se puede ingresar en el interior de las pagodas. Tiene adentro, generalmente está todo hecha en cimientos, tiene cementos y tiene las reliquias de los budas en el interior. Esa que ves ahí es una maqueta en escala de Angkor Wat en Camboya, en Siem Reap, pero de eso es otro video nuestro. Pramondot es la biblioteca, pero en un edificio espectacular. En el interior contienen reliquias súper valuosas de lo que tiene que ver con la escritura budista. En los extremos tiene 4 budas sentados que son de color negro. Estos budas están hechos en piedra volcánica, que fue un regalo del gobernador de Java, la actual Indonesia, a lo que fue en su entonces el rey Rama V. Prabhat Yod, que está aquí, esto o algo así, la pronunciación no es perfecta, es una capilla que tiene en su interior cientos de imágenes de Buda, no se puede visitar exclusivamente en su interior. Por eso tiene estos protectores, que estos tienen en forma de gallo, gallina, pero el detalle más particular de esta capilla es que tiene muchísimos trabajados
en mosaicos, y esos mosaicos han sido de China, han sido traídos de China, pero el estilo es un estilo tailandés. Así que prestenle mucha atención y sobre todo arriba. Chakri Maha Prasad fue la residencia de los anteriores reyes tailandeses y actualmente es usado como hall de recepciones para banquetes. Este lugar tiene también en una de sus plantas un museo de armaduras ancestrales. Todas las plantas están conectadas, pero la rareza principal de este edificio es que en su principio el rey Rama V, cuando lo pide la construcción, le encargan la construcción a un arquitecto inglés. Este arquitecto inglés hace toda la parte inferior de estilo británico con mucha influencia europea, pero después con el transcurso del tiempo y algunos asesores del rey le dicen: no, mirá, esto no va a estar bueno, así tonto, se decide cambiarlo. Entonces quedó toda la base de estilo europeo y todo el techo de estilo tailandés. Lo que iban a ser tres domos pasaron a ser tres arcadas diferentes, muy muy tailandesas. Todos los corredores están conectados entre sí y la verdad que está muy muy lindo para venir a tomar la retirada, y es una rareza muy muy particular esa mezcla de estilos arquitectónicos en un solo edificio. Visitar el complejo, tráete 500 baht por persona, que es lo que te cuesta el ticket de ingreso. El último tip de viaje que te damos: vení a la hora que quieras, hay muchos turistas, pero te recomendamos que venga a las 8:30 de la mañana, que es cuando abre. Si puedes, venite un poquito antes, porque el control de seguridad abre, creo que de las 7:00, 7:30, 8:30 se abren las puertas para que vos puedas ingresar al complejo, y ahí un poquitito menos de turistas y va a poder sacar unas mejores fotos. Así que estos son nuestros tips. Viajeras, viajeros, en Bangkok nos alojamos en un hotel que se llama The Warehouse. Es un hotel que está más o menos a unos 400 metros de Khao San Road, bien tranquilo, está muy bueno. Pagamos unos $40 la habitación doble por noche, sin desayuno, pero las habitaciones son súper, súper amplias y todo luce como si fuera una vieja fábrica recuperada, así, viejos espacios fabriles, pero están muy, muy buenos y súper amplia la habitación. Y el restaurante está muy rico, está piola.